Truqueros, truqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto por el título, hoy os traigo un montón de compras del Sephora porque resulta que estos son unos de pocos de días diferentes. Las que me seguís por Instagram ya lo sabéis porque cuando he ido al Sephora habéis venido conmigo y os he enseñado la compra más dos pedidos de en 2 semanas diferentes que hice porque algunas chicas de Instagram tenían algunos descuentos y un día compré una cosa y otra semana dio la casualidad que otra chica tenía otro descuento en plan de esta influencia que le da un código y hizo otra compra. Vamos a empezar por la que yo hice en la tienda física, que de aquí compré una mascarilla que era como una mascarilla caliente y la gasté. Y ahora os contaré porque no me gustó nada. Lo primero que sale por aquí es este foliante de ingredientes naturales, que es como de arcilla negra y piedra volcánica o algo así, 8,95 €. Pone que te lo hagas 2 veces por semana. Yo la verdad que tengo la piel súper sensible y a mí no me ha pasado nada, pero os digo que no me ha gustado mucho. Llevo ya unos pocos días de probándolo y no ha sido muy buena compra, pero bueno, este me ha gustado más que el que voy a enseñar ahora. Es bastante pequeñito, te deja la cara, la verdad que te deja la cara muy limpita, pero el olor no es muy agradable. El siguiente es una limpiadora de arcilla blanca. Como bien veis, ya la llevo por aquí, la estoy intentando dar uso, también vale 8,95 €, pero no me ha gustado nada. Lo que tiene no es nada agradable. Esto es arcilla, arcilla, no hace nada de espuma. Parece como una mascarilla y te lo venden como un limpiador. Quizás si tú tienes la piel súper grasa, esto te va a venir muy bien, pero yo que la tengo normal, me lo esperaba de otra manera. Es verdad que se ve que es natural. Esto yo para mí no lo voy a volver a comprar. Y eso que no lo he terminado, evidentemente lo terminaré, pero ya os digo yo que no me termina de gustar la fórmula ni el olor. La mascarilla que he comprado y he gastado la voy a poner por aquí, ¿vale? Era una mascarilla como tú te la echabas y era como que cuando reaccionaba en tu piel se calentaba un poquito, pero es súper, súper, súper pastosa, pringosa, es de color rosita, es como si cogiera un montón de miel espesa y te la echaras por toda la cara. Sí es cierto que es el calorcillo que da, porque es muy poco, es un poquito agradable y el olor es bastante bueno, pero es para mí me era incluso hasta un poco agobiante porque se empezaba a caer los pegotoncillos por aquí, por muy bien que te las extendiera. La mascarilla costaba 4,95 € y me llamó la atención que ponía que era una mascarilla caliente. Y la verdad que cuando me la quité y me la retiré tampoco noté gran cosa, sí, la piel un poco suave y demás, pero previamente yo me había limpiado y exfoliado la piel. Sinceramente, yo no la recomiendo por lo pringosa que es. Se pringa el pelo por mucho que lo tengas recogido, la ropa y todo. No me gusta. Me regalaron esta muestrecita de Mario Badescu. Y estoy viendo que es para acné. Y esta muestrecita de colonia. Y lo siguiente y último de la tienda. Nunca había probado yo estos esmaltes de uñas, ¿verdad? Que siempre los he visto allí, pero nunca los he probado. Y me decidí por cogerme la francesa, que es el tono 2, que es el blanco, el tono 3, que es como un rosa guión melocotoncito claro, que es el único de la francesa que creo que tiene. Me cogí este, que es el 138. Y una cosa muy curiosa, que resulta que yo este tono ya lo tengo del Sephora. Este se llama Cookie Brick. Me encanta cómo queda y casualidades de la vida. Había un montón de colores y mis ojos se fueron precisamente para este, que yo soy mucho de tonitos nude. Y por último, pues cogí el transparente. Estos valen a 3,95 € cada uno. Me regalaron estos dos mascarillas que son tiritas para la nariz. Ya he utilizado una. Esto viene una tirita de color negro, de las típicas que te las pega, las humedece, las dejas actuar y se quita. Y ya os digo que me las regalaron. Me regalaron dos, he utilizado una. Así que ya estaría. Y ahora vamos a pasar a la compra online. Nada más y nada menos que la paleta de Kat Von D de Por Vida, de Lolita de Por Vida.
paleta yo la he tenido en las manos así de veces. En el Black Friday se quedaba 35 euros y casi que la llevé a la caja y después la solté porque, no sé por qué. Cogí y la solté unas pocas de veces y cuando realmente la quise comprar para los Reyes no estaba. Así que nada, un día de casualidad la pusieron de nuevo en stock en la web de Sephora y se alinearon los planetas y casualidad de la vida. Y resulta de que yo tenía mis 30 euros de cumpleaños de la Sephora Gold. Así que vi el momento perfecto para cogerla. Creo que tuve que pagar 6 o 7 euros. Así que prácticamente me salió medio gratis por el regalo de cumpleaños del Sephora. Y es esta de aquí. Me encanta, es una paleta que la verdad que me gusta la combinación de colores que tiene. Tiene tono tierra, tiene tono clarito, tiene tono con brillo, tiene tono metalizado, tiene algún contraste con un colorcito morado. Y la verdad que es que me encanta. Siempre me ha gustado esta paleta desde que salió, pero nunca la he cogido. Una muestrecita del labial 01 de Sephora, que me encanta. Ya sabéis que a mí las cositas en miniatura me chifan. Que lo compartí en el Instagram. Pues una chica de las que sigo puso un código de estos que le suelen dar a las influencers, tienen muchos seguidores y demás. Estaba viendo su historia y puso un código para Charlotte Tilbury. Y yo, de verdad, desde que vi esta paleta, enamorada de ella. Y que con el código de esa muchacha de hace un par de semanas, por lo menos, se quedaba bastante bien de precio. Tres muestrecitas, una de Mario Badescu, otro labial el 01 de Sephora y otra perfume de esta. La paleta en concreto es la Pillow Talk de Charlotte Tilbury, que ya sabéis que yo le digo la Carlota. Así que ya os digo, esta paleta desde que salió me encantó, la verdad, la combinación de colores que tiene. La paleta es así. Particularmente me encanta, es súper bonita. Truquis, os voy a meter estas compritas que es de hace un par de semanas y como estoy editando el vídeo del Sephora, pues voy a meter estas compritas aquí. Paleta de Born This Way to Face, la de Natural News y esta mascarilla primer del Sephora. También utilicé un descuento de una muchacha de estas de Instagram. Y os voy a enseñar la paleta, que la verdad que la cogí porque se me quedó muy bien de precio. Ya os haré un look con ella y haremos una review para que veáis la sombrita. Además es una paleta que está bastante bien. La podéis utilizar para hacer look intenso, suave, para novia. Creo que esta es una paleta que está completa. Tiene un montón de sombritas mate y algunas con de esto, pero ya la veremos en otra en otro vídeo. Me regalaron este mascarilla para puntos negros, esta muestrecita de colonia de Black Opium. Esto fue un pedido online. Y esta crema corporal, que huele bastante bien y ya la he utilizado, como bien veis. Pues nada, mirad qué chula la cajita. Esta la podemos reutilizar para guardar, por ejemplo, coloretes y cosas. Estas están muy chulas. Por eso. Pues nada, truqueros y truqueras, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo, que os digo siempre, pues que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Chao.